diríamos aquí que se resalta el tema de los medios de comunicación como instrumento de formación, la potenciación de los valores ciudadanos, el uso responsable y crítico de esos medios, y esto vinculado también con la investigación sobre la comunicación como proceso humano y herramienta para la transformación social de esa sociedad, la socialista. Gonzalo Gómez, del sitio web de comunicación popular www.aporrea.org. Me encuentro aquí participando en una reunión del sector de comunicación del gran polo patriótico Simón Bolívar del área de Caracas. Aquí estamos reunidos comunicadores populares de distintos colectivos, radios, televisoras comunitarias, documentalistas, productores independientes, y estamos discutiendo en relación con la situación, la coyuntura política que tenemos desde la perspectiva de la defensa del proceso revolucionario y el aspecto comunicacional. Acabamos de ver los puntos contenidos en el programa de la patria. Nosotros la semana pasada pasamos por Conatel y fue muy triste cuando el pana Jorge Romero nos decía: tenemos un montón de muchachos con un montón de dinero que no saben cómo comprar los equipos. Hay la imposibilidad en este contexto particular de comprar un equipo. ¿Dónde están los recursos? ¿Cuál es la institución? ¿Quién es la que te aprueba? Y a mí me parece, por ejemplo, en el caso en particular, yo no diría mi casa bien equipada, pero por ejemplo hay un contexto o hay una institución de vicepresidencia que se llama Subinca. Pues obviamente tiene que haber una propuesta certera de la creación de una institución que nos permita acceder permanentemente y no con el nivel de especulación. Yo creo que el tema del programa de la patria, en esos aspectos que, en los que concretamente menciona el tema de la comunicación, y en otros dentro de los cuales podemos nosotros meter el tema de la comunicación, puede ser la forma que estructure la propuesta, ¿no? Porque aquí están ideas y hay propuestas y hay cosas que se pueden concretar, pero la argumentación creo que deberíamos hacerla desde el programa de la patria, ¿no? Porque el programa de la patria es donde deben confluir y articularse todas estas ideas de construcción del plan de gobierno. A los territorios se les está pidiendo que hagan su propuesta articuladas al programa de la patria. Creo que nosotros también podemos hacer luego el esfuerzo de articular y estructurar todo lo que propongamos en el marco del programa de la patria. Habrá que ponerse a buscar y encontrar allí los puntos específicos donde las propuestas encajen, ¿no? Un poco pues hablando sobre la comunicación necesaria, sobre la comunicación que queremos, cómo seguimos instrumentando esa necesidad que está en todos los venezolanos y venezolanas, que es sobre una comunicación nueva, liberadora, una comunicación revolucionaria. Nosotros los venezolanos tenemos muchísimo que aportar a Latinoamérica, a Sudamérica, y en función de eso, bueno, es importante esta discusión, este debate de cómo nosotros vamos a desgreñar aquí. En nuestro caso, nosotros estamos proponiendo que la comunicación parta desde lo cultural, desde lo educativo, desde lo formativo, y que bueno, esos tres vértices, cultura, educación y comunicación, sea lo que transversalice toda nuestra cotidianidad. Me parece bien importante la formación del espectador, la formación de lo que algunos llaman público, la formación del ciudadano y la ciudadana, para poder recibir los mensajes, poderlos criticar, poderlos asimilar en una forma crítica, ¿no? Creo que en este país, en este proceso, se han realizado una cantidad de contenidos audiovisuales en los cuales a lo mejor a veces hay trampas ocultas que muchas veces la gente no las ve. Y una película con trampas ocultas puede ser más peligrosa que una película abiertamente reaccionaria o abiertamente racista, porque de alguna manera esa película abiertamente reaccionaria o racista te crea ya directamente el anticuerpo. En cambio, hay películas que te disfrazan el mensaje de una manera en que la gente se enamora del personaje, de la película, de todo esto, y no ve el veneno que le está entrando, ¿no?